Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy como veis en el título, después de tantísimo tiempo traemos a Hola Soy Germán a este canal. Sí, tengo que pedir unas disculpas porque me lo pedís demasiado en todos los vídeos, continuamente por las redes sociales. Pero tengo que traer más reacciones, tengo que traer más variadito, quiero reaccionar a otras cosas. Entonces eso, yo espero que me comprendáis y que lo traigo cada vez que puedo, ¿vale? Como siempre reaccionamos a dos vídeos de él, ¿vale? Hoy toca salir de la Friendzone y romanticismo. Dejo en primera línea de descripción los vídeos originales y necesito vuestra ayuda. O sea, de verdad, yo no sé qué vídeo me falta por reaccionar de él, no sé a qué vídeo he reaccionado porque, o sea, hoy he estado tirando de lista y yo... Este ya lo reaccioné, este creo que ya, o sea, este no lo recuerdo. A mitad de vídeo que me iba para ver si lo había reaccionado o no, o sea, no lo recuerdo, no sé cuáles me quedan, así que estaré leyendo en comentarios si vosotros sabéis cuál me falta, por favor. En comentarios. Antes de que se me olvide, dejo mis redes sociales por aquí para todo el que quiera seguirme a diario o hablar conmigo, ya sabéis, redes sociales. También tengo que decir que por favor, chicos y chicas, activen la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba video, ¿vale? Porque muchas personas se están quejando de que YouTube no les está avisando. Entonces eso, muy importante que la activéis para que YouTube os avise. Y ahora sí, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video. ¡Hola, soy Germán! ¡Ay, la canción! ¡Ay, ya lo extrañé! Hola. Hace miles de decenas de años hablé de la Friendzone. Pero nunca en realidad expliqué cómo salir de ella. O sea, ya sabes. Con mi vasta experiencia. Pero primero que todo, ¿qué es la Friendzone? Es cuando finalmente te armas de valor para decirle a tu amiga: Carolina, yo te quiero. ¡Ah, yo también te quiero mucho! Como amigo. ¡Uy! Es cuando una mujer decide que eres su amigo y te conviertes en un ser totalmente asexuado, como su hermano, su tío o una lámpara. Tú que estás en esta situación, le mandas cartas de amor, le mandas indirectas de que quieres ser más que amigo. Secuestras a su madre, le dices que si no quiere ser tu novia nunca la volverá a ver. Le cortas un dedo a su madre y se lo mandas como amenaza para que decida más rápido. ¿Qué dice? ¿No? Soy solo yo. Ok, vale. Consejo para salir de la Friendzone. Número 1. Demuéstrale que eres un hombre. ¿Y qué caracteriza a un hombre? ¿Su pirulín? Sí, su pip. ¿Qué? La seguridad. Y no hay nada que demuestre más seguridad que mirar a los ojos. Solo hazlo. Cuando estés conversando con ella, platicando de sus problemas o qué sé yo, mírala directamente a los ojos. Yo lo llamo matar con la mirada. Y claro, luego ella empezó a tocarme las boobies, lo cual encontré que era un poco raro porque es mi amiga. Claro, sí. Pero no importa, después seguimos conversando. ¡Matar con la mirada! Ay, está muy fuerte, ¿no? ¡Matar con la mirada! Científicamente no comprobado. ¡Sí! Ella se va a poner tan nerviosa por tu imponente seguridad. ¡Y pum! ¡Ya tienes novia nueva! Número 2. Consíguete amigos feos. Créeme, mientras más feos sean tus amigos, más atractivo te ves tú al lado de ellos. Así funciona. Digamos que tienes dos amigos y tú eres el del medio. ¡Hola! Aquí todos lucen normales, nada del otro mundo. Pero si tus amigos lucen como si hubiesen sido aplastados por el trasero de un elefante con diarrea, tú automáticamente te conviertes en un Brad Pitt. ¡Sí, soy hermoso! Número 3. Finge tener una vida. Si eres de los que cuando te escribe o te llama al celular reaccionas así, ella se va a empezar a sentir atraída a ti solo si tú no estás disponible siempre. Así que sal de vacaciones, vete de fiesta, sal con tus amigos, etc. Oye, pero si yo no tengo dinero para salir de fiesta o salir de vacaciones, ¿qué hago? ¡Photoshop! Y así cuando ella vea la foto, te verá como una persona muy interesante y ella nunca tiene que saber que en realidad estuviste todo el día así. ¡Maldito sol, deja de cambiar! Número 4. Provócale celos. A veces la lógica femenina puede ser un poco rara. La mejor forma de hacer que ella se dé cuenta de que te quiere son los malditos celos. Antes uno tenía que conseguirse alguna amiga para provocar celos. Ahora, gracias a la tecnología, no tienes que hacer nada. ¡Mua! Lo único que tienes que hacer es abrir WhatsApp, poner tu celular para que nunca se bloquee y así siempre estar en línea en WhatsApp. ¿Y listo? Ella entrará a WhatsApp y verá que estás conectado y no le respondes. Todo el rato. ¿Estás conectado? Y no le respondes. ¿En qué serio? ¿Estás conectado y no respondes? ¿Será que ya encontró novia? Ay, pero a mí no me debería importar, es solo mi amigo. O quizás lo que siento es más que amistad. Quizá he estado disfrazando este gran amor con una simple amistad. ¡Oh, por Dios! Creo que me acabo de dar cuenta de que amo a mi mejor amigo. ¡Oh, por Dios! Hija, ¿dónde vas? Me iré a casar con mi mejor amigo. Ah, ok. Suéter. Número 5. Emborráchala. Si algo hace el alcohol es engañar a la gente. Porque créeme, mientras más ebria está ella, más atractivo luces tú. Al declararle tu amor, esta sería una lista de ejemplos de sus respuestas, dependiendo de la cantidad de cervezas que se haya tomado. Una cerveza. Gracias. Dos cervezas. Ay, qué de bromista, tontito. Tres cervezas. Cuatro cervezas. Soy lesbiana. Sí, lesbiana. Pero... cinco cervezas. ¿Qué? Seis cervezas. Ya, yes, igual como que si te miro de lado, así como que de reojo, no estás tan feo. Siete cervezas. Ocho cervezas. Nueve cervezas.
47 Ay, no. cervezas. ¿Acepta usted a Germán Garmendia como su esposo? ¡Sí! ¿Cuándo fue la última vez que emborrachaste a tu amiga para que se casara contigo? No. Si agarras tu celular y pones la música en modo aleatorio, ¿cuál es la primera canción que te suena al apretar reproducir? La mía sería... Inside Out. ¡Uy! ¡Entiendo! Y este fue el video de la semana. No, en serio. Y este fue el video de la semana. ¿Por qué? Porque no subía ya, ¿no? Seguido. Y este fue el video. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Vale, chicos, acaba de terminar el primer videito. O sea, ha dicho todo lo que uno no tiene que hacer, ¿no? En realidad, o sea, era como ironía, ¿no? Vale, lo he entendido. Pero, ¿os ha pasado alguna vez que os habéis enamorado de vuestra amiga o algo así y solo os ha visto como amigos? ¿No ha pasado nada más? ¿No han dejado que paséis esa línea? Contadme en comentarios, ¿vale? Que voy a estar leyendo. A mí no me ha pasado. Yo, enamorarme de mi mejor amigo, no. Menos mal. Y otra pregunta que suelto aquí, ¿a quién sí le ha pasado, le han correspondido, han sido novios y aún siguen juntos? Me gustaría saber también. Hola, soy Germán y vale, te gusta un pasaporte. Aquí si te pegas en el dedo chico del pie, te duele. A ver. Hello. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Ya llegó San Valentín. La época del romanticismo. La época del amor. La época de ¿qué carajo le compro a mi novia? Porque no importa si tu pareja te dice no me compres nada, esas son cosas materiales. Sabes perfectamente que en realidad quiere decir si no me compras nada, te las corto mientras duermes. Así que San Valentín es un día para asustarse. Aparte, si eres como yo, tienes pésima memoria. Hola amor, ¿no me vas a felicitar? Ok, ¿ahora de qué me olvidé? ¿Es tu cumpleaños? No, eso es en marzo. ¿Navidad? No, todavía no. ¿Aniversario? ¿Su cumpleaños? Ay, no sé. Ya está empezando a sospechar. Ok, me arriesgaré con una. ¡Feliz Halloween! El asunto es que está bien ser romántico. Es bonito. Pero hay que tener cuidado. Ser romántico con una persona enfrente está bien. Pero ser romántico a través del celular o algo así puede ser malo. Porque tú puedes estar súper romántico y todo, pero puede que la otra persona no esté en una situación muy romántica. ¡Ay, extraño tanto a mi bebé! Le mandaré un mensaje de texto. A ver. Hola, mi amor, te extraño tanto. A ver, cada minuto sin ti es una tortura. Eres el amor de mi vida y quiero que seas el padre de mis hijos. Te amo con la fuerza de mil soles. No. Eres más hermoso que los pétalos de una rosa. Te amo y te amaré hasta el fin de mis días. Y enviar. Ay, en el baño. Qué tierna mi niña. Uy, no. Es mejor decir cosas románticas en persona. Otra cosa media romántica que pasa entre las parejas son los jueguitos. Esos jueguitos de parejas que son como ay, queche. Que para los que no tienen pareja, les provoca sacar el fierro golpeador de parejas felices y romperles la cara una y otra. Pero esos jueguitos entre parejas a veces igual llegan a ser peligrosos. Ok, amor, hablamos después. Ok, mi bebé, te mando un beso gigante. Ok, cuídate mucho. Adiós. Ya, pero cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Ok, adiós. ¿Hola? Me colgó. ¿Hola? A veces pasa y es triste. No, espera, eso no es peligroso. Yo dije que hacer eso era peligroso. ¿Por qué me cortaste? Por eso es peligroso. El día de San Valentín genera mucha expectativa. Como que todos creen que será un día súper, ultra, mega, súper romántico. O sea, perfecto. Algunas mujeres piensan que será algo así. Quiero hacer un brindis por ti, la mujer más hermosa de este lugar. Oh, eres tan romántico. Te regalo la luna, te regalo las estrellas, te regalo todo lo que tú quieras. Pero qué hermoso. María Antonieta. Dime, Marco Antonio. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí. Un día muy bonito y perfecto. Pero como los hombres como apestamos, el día de San Valentín termina siendo así. Y también me encanta. Feliz San Valentín, amor. Gracias. Debería haber sido lesbiana. San Valentín también tiene un efecto en las mujeres. Se pone mucho más cariñosa. Es el día perfecto para ser feliz a su hombre. El día perfecto para ser bien, bien sexys. ¿Sí? Hola, amor, ¿cómo estás? Muy bien, amor. Deseosa de verte. Estoy recién saliendo de la ducha y... ¡ups! Estoy desnuda. ¿Qué dices? No sabes cuánto te extraño, ya quiero que vuelvas a la casa. Y que me tires a la cama y me hagas tuya. Estoy tan, tan caliente. Ok, amor, gracias por llamar. Nos vemos en la casa. Adiós. Madre mía, todo el trabajo. Mi esposa. Una dama. Pero bueno, San Valentín es un día raro. Es un día difícil para las personas que tienen pareja y para las que no. Y si tú no tienes pareja, no te preocupes. Si estás triste porque vas a pasar San Valentín solo, da lo mismo. Después de todo, el resto del año igual lo pasarás solo. ¡Pregunta! Una pregunta sencilla y simple. ¿Tienes novia o novio? Al parecer la pregunta es sencilla. Pero puede que estés viendo este video con la persona que pasa algo. ¡Algo! Si dices que no, esa persona se ofenderá y pensará que no le importa. Y si respondes que sí, esa persona pensará que van demasiado rápido. Vale. Soy tan cruel. En fin.
Bueno chicos, acaba de terminar el videito. Como siempre, Germán aquí de 10. Dejadme en comentarios, como dije al principio, los vídeos que me falta por reaccionar, ¿vale? Estaré pendiente y prometo traerlo otra vez dentro de poco. Dentro de poco. Y ahora sí chicos, hasta aquí la video reacción de hoy. Espero que el video os haya gustado, os haya entretenido tanto como a mí. Yo sin mucho más que decir, me despido, bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!